Bueno, Pereira versus Jan Blachowicz, esto forma parte también de esta cartelera que la UFC ha soltado junto con el regreso de Tony Ferguson, de Black Beast. La UFC quiso opacar literalmente a Francis Ngannou. No sé si lo logró, hay quien dice que lo logró. Particularmente, a ver, fue una buena cartelera, sin duda alguna. Soltaron todo ahí por y para allá, un montón de peleas, el regreso de Paulo Costa también. Y es verdad que como quiera que sea, la UFC aquí lo que demostró es tener pulso, o sea, tener ahora mismo un brazo terrible, y le dijo: tú puedes dar la noticia que te dé la gana, yo te suelto toda esta pila de pelea que tenía guardada aquí, te la tenía guardada para este día precisamente, para opacarte a ti, Francis Ngannou. Yo no creo que lo haya opacado, la gente realmente le dio muchísima importancia también a la noticia de Francis Ngannou, y esta cartelera sí va a estar durísima, está buenísima el UFC 291, y esta es una de las peleas que vamos a estar analizando, porque Israel Adesanya también ha dado declaraciones sobre lo que él cree que va a pasar en esta pelea. Y es que Israel Adesanya cree que va a ganar Jan Blachowicz porque le va a hacer exactamente lo mismo que le hizo a él, llevarlo al piso. Le va a meter la carrocería arriba y lo va a llevar al piso. El tema aquí es que Pereira, uno, está entrenando con Glover Teixeira, cosa que yo creo que puede cambiar el juego. Pereira es un buen atleta, y Pereira es mucho más grande que Israel Adesanya. Por tanto, los derribos le va a ser mucho más fácil defenderlo. Fácil. Va a ser mucho más fácil, entre muchas comillas, defenderlo, si es que lo puede defender, que Israel Adesanya, que era un tipo que estaba pesando 202 libras. Fue lo que dio en el pesaje Israel Adesanya. 202. ¿Cuánto estaba peleando Israel Adesanya en la pelea? 205. Jan Blachowicz, cuando te pega rebote a 225, ya está, fuiste. Te sacó 20 libras. Pero este es el problema, que es que Pereira te va a rebotar a 2.25 también. O sea, Pereira va a estar parejo en peso con Jan Blachowicz. Ahí es donde yo digo, no sé si va a pasar lo que Israel Adesanya está diciendo, sinceramente. No estoy tan seguro de que Jan Blachowicz pueda llevar a Pereira tan fácil como Israel Adesanya está diciendo. Ahora, hay una cosa que tengo que aceptar. Pereira no ha demostrado tener absolutamente nada de piso. Nada. Si derribó Israel Adesanya, más o menos por ahí. Israel Adesanya también lo derribó a él, siendo que ninguno de los dos tienen un gran piso. Israel Adesanya probablemente sí tenga mejor defensa contra el derribo que Pereira a día de hoy. Hay que ver qué pasa. No entiendo por qué la UFC le puso este match. Le pudieron haber puesto otro, menos Ankalaev y Jan Blachowicz. Creo que cualquier otro match hubiese estado muy bueno. Además, creo que lo tiran demasiado pronto. Quizás es que él quería irse tan pronto así, con alguien muy duro y muy completo. Porque Ankalaev también tiene este problema, que es muy completo también en el piso. O sea, tiene piso también. Te puede llevar al piso. Te puede pegar ground and pound. Y exactamente pasa lo mismo con Blachowicz. Creo que lo podías haber puesto, para mí, con un tipo, por ejemplo, como Dominic Reyes, que no se sabe qué va a pasar. Tú te imaginas que también lo noquee. Que también... No, pobrecito Dominic Reyes. Lo quiero matar a Dominic Reyes. Dominic Reyes debería retirarse para el carajo. Pero bueno, es que es un chamaco todavía y está muy joven. Pero bueno, viendo el top, yo creo que habría que tirarlo con alguien más o menos que tenga un striking bueno, pero que no tenga una lucha espectacular. Creo que eso era lo que había que ir haciendo para aclimatarlo a las 205 libras. Yo creo que lo que está haciendo Dana White es: ya, mijo, ya te hice todos los favores que tenía que hacer en 185. Te puse a puro striker antes de pelear con Israel Adesanya. Te tiré para arriba a un striker de medio peso. Bah, es un buen striker, Sean Strickland. No le voy a quitar tampoco esa, tampoco es que sea malísimo. Pero literal, es un tipo que baja mucho los brazos, que se deja golpear mucho. Y ya vimos lo que pasó con Sean Strickland.
creo que aquí como que no le están teniendo esa paciencia ni le están dando esas oportunidades. Como si tú quieres llegar y ganártela de una, vete y peleate con uno de los mejores y ya está. Y este es un tipo de los más completos. Si le ganas a este, bien, y si no, tu maletín. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que le gusta hacer boxeo, le gusta tirar golpes a Jan Blachowicz. Jan Blachowicz le gusta tirar sus intercambios, le gusta hacer sus cositas. Eso es una realidad y no voy a descubrir nada nuevo. Con Israel Adesanya, de hecho, él hace striking. Pero este es el tema cuando tú haces striking con alguien que también te puede llevar al piso. Que siempre esté recelo de y si me lleva al piso, y si me lleva al piso, y si me lleva al piso. Esta realmente va a ser una prueba muy, muy dura para Alex Pereira. ¿Estoy de acuerdo yo o no con Israel Adesanya? Sinceramente, yo creo que esta pelea la va a ganar Jan Blachowicz. Por una cuestión de experiencia, en 205 libras, creo que el peso ya va a ser diferente para Alex. Creo que el striking no le va a dar para superar a un Jan Blachowicz que cuando él quiera, esto depende mucho también de cómo se adapte a la defensa contra el río, pero prácticamente cuando él quiera te va a llevar al piso. Entonces, de verdad, gente, yo creo que Israel Adesanya tiene razón, que probablemente se lo pueda llevar al piso. En el piso, el ground and pound, el desgaste, los brazos, el clinch. El clinch con Blachowicz no es lo mismo que el clinch con Israel Adesanya. Blachowicz es un tipo muy, muy fuerte. Ahora, ¿qué puede salir y noquear? Sí, a Blachowicz lo han noqueado ya. Blachowicz ha salido noqueado. Take a look at this. Jan charging forward recklessly. Straight onto a left hand as Jan moves forward. Entonces, por ahí está la esperanza siempre. Ese gancho de izquierda que tiene Alex Pereira, que te puede tumbar en cualquier momento. De hecho, te puede tumbar con cualquiera de las dos manos. Te puede tumbar. Si Blachowicz se vuelve loco e intenta hacer boxeo nada más, boxeo puro o kickboxing puro, ahí sí yo creo que es Pereira el que gana. En ese caso, es Pereira. De todos modos, vamos a esperar a que se acerque más la pelea. Yo sé que Israel Adesanya va a estar con un ojo en esa pelea, vamos, de aquí a Hong Kong, porque Blachowicz sí le ganó a él. Son dos tipos que le han ganado, de los poquísimos que le han ganado en la carrera, Israel Adesanya, y va a estar ahí mirando de cerquita, y creo que por eso también él estaba dando estas opiniones. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.